Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos sean a su programa de Closet TV. Como cada martes estamos en una transmisión más. Así que hoy tenemos un excelente programa ya que tenemos muchos y grandes invitados el día de hoy. Van a estar con nosotros dentro de unos momentos los chicos de Ídolo del Sur, por favor. Nos van a estar acompañando Cresci, Jenny, Joali, Ricky y Alex Alvarado. Este fin de semana también se va a llevar a cabo un evento que se llama Expo Monster Tech. Ahí viene Morpheus también a decirnos acerca de ese evento. Vienen también los chicos de Gigi Pop que van a estar participando precisamente en este evento y viene acompañándolos Charlie Fuentes. Así que. ¡Bravo! Y como si fuera poco, este fin de semana va a haber un gran evento también que se vaya a realizar dentro del Centro Mutualista. ¿Estoy bien por ahí? Es que tenemos bastante evento el fin de semana. El Ídolo del Sur va a ser en el anfiteatro de la Casa de la Cultura el día sábado, pero el domingo tenemos el evento de la Expo Monster Tech y también tenemos el evento de Mycelium. Así que vamos a tener un excelente programa el día de hoy. Mi nombre es Luis Giovanni, bienvenidos sean. Quiero darle las gracias porque se unieron a nuestro programa. Voy a empezar por mencionar de Coatzacoalcos, Coatza Noticias. De Nanchital nos enlazamos con el diario de Nanchital y Conexión Informativa. De la ciudad de Minatitlán con Reporte 365. De la ciudad de Acayucan que se está uniendo el día de hoy, Enlace Noticias. Y de la ciudad de Aguadulce, Distrito Digital, que son las personas que, ahora sí que son las páginas que se están enlazando en este momento en nuestra transmisión del día de hoy. Así que muchas gracias a todas las personas que nos están viendo desde distintas ciudades, Aguadulce, Nanchital, Acayucan, Minatitlán y por supuesto Coatzacoalcos. Y a todas las personas que nos ven, muchas gracias. Y ahí quiero decirles que ya llegamos a los 112 mil seguidores de nuestra página. Así que muchas gracias a ustedes y un aplauso para todos ustedes. Queremos darle las gracias también a nuestros patrocinadores que son Malteadas Locas. En un momento más ustedes van a ver de qué estamos hablando. A Eventos Mari Moscoso, así como también a Torres de Eugenia, Hotel and Suites Deluxe, que son los que nuestros patrocinadores aquí. Y sin más ni más, vamos un cortecito rapidito porque tenemos a quien nos va a estar acompañando en la conducción de esta semana, que va a ser Maki. Así que... ¡Bravo! Mira, ¡bravo! El día de hoy nos está acompañando, ella viene de Villallende, ¿verdad? Viene acompañando. Maki es una mujer trans que ha estado visibilizándose recientemente y por ahí nos encontramos y le dije: Maki, vente, vamos, acompáñame al programa. Mica. Qué bueno que me corrigen, porque la verdad es de que después me confundo mucho con los nombres. Es Mica. Yo me confundo con la actriz esta, la que estaba casada con Juan Soler, que era Maki, ¿no? Por eso es Mica. Pues bienvenida seas. Ay, gracias. Cuéntanos un poquito de ti para que sepa la gente de que nos están viendo. Ok, mi nombre es Mica Castillo, pues nací en el puerto de Coatzacoalcos, me mudé hace 5 años a Villallende, llegué y pues, ¿qué le puedo contar? Tú sin pena, no te preocupes, la verdad es de que una de las cosas que hacemos dentro de este programa, que es un programa de diversidad sexual, es visibilizar a gente de la comunidad LGBT. Si tú eres parte de la comunidad LGBT y tienes algo que hablar, quieres visibilizarte, quieres verte, porque ese es el objetivo de este canal. Y obviamente, invitar a todas las personas que quieran, que tengan algo que decir, que quieran acompañarnos, pues aquí todos son bienvenidos. Así que, Mica, te va a tocar
bailar con, porque hoy tenemos un mundo de invitados, ¿eh? Ah, ya sí, te diste cuenta. Tenemos sí. Participantes de Ídolo del Sur. Así es, los participantes de Ídolo del Sur. Tenemos a, bueno, vamos a empezar. Okay. Vámonos al cortecito rapidito y nos aventamos luego con los de el evento que se va a llevar a cabo este fin de semana, que es la Expo Monster Tech. Fin de semana se van a llevar a cabo varios eventos en la ciudad, entre ellos el evento de Ídolo del Sur, que se va a llevar a cabo en el anfiteatro de la Casa de la Cultura este sábado a partir de las 6:30, si no estoy mal, ¿verdad, chicos? Sí. Sí, a partir de las 6:30, pero también se van a llevar a cabo otros eventos, entre ellos se va a llevar a cabo una exposición que se llama Expo Monster Tech, y aquí tenemos a Morpheus. ¡Bravo! Muchas gracias por invitarme y por permitirme estar aquí. Pues sí, yo vengo de parte de Morpheus a promocionar la Expo Monster Tech, un evento que pues está planeado para que sea donde todo público esté bienvenido, desde los más chicos hasta los más grandes, porque tenemos... Pero cuéntame de qué va Monster Tech para los que claro están viendo. Sí. Ahora sí que nuestro evento va a procurar abarcar todas las áreas de diversión que el público pueda tener, desde videojuegos, figuras, cómics, anime, baile, K-pop y pues dibujo incluso. Ahora sí que todo público sea bienvenido y que todo público encuentre pues su gusto ahí en el evento, porque más que estar enfocado en lo que son invitados especiales y todo eso, buscamos enfocarlo pues en la gente, en que pues, toda esa gente que pues tiene siempre un gusto por ahí y pues lo encuentre y pues sobre todo que se divierta, ¿no? En familia, en grupos de amigos, ahí nosotros tenemos diversas actividades. Así es, y se va a llevar a cabo en Foro 1. Claro que sí, Foro 1, que está ubicado en Juan Escutia con la avenida 1, ahí queda justo en ese cruce. Así es, ya ese salón es muy conocido aquí en Coatzacoalcos porque realmente recientemente se han llevado a cabo muchos eventos muy buenos y la verdad es de que esta exposición es la primera vez que se va a realizar, ¿o la segunda? Es la primera edición de Monster Tech, ahora sí que es un nuevo evento que está llegando aquí a la ciudad y estamos muy emocionados de que se realice, ahora sí que voy a estar público y pues te digo, sobre todo esperamos que las personas los disfruten, ¿no? Porque más que un evento, buscamos un lugar seguro, ¿no? Un lugar donde la gente se sienta bienvenida y pues se vaya con una sonrisa y esperando el siguiente evento. Así es, de cosplay y todo ese rollo, ¿no? Es de cosplay y de, pues ahora sí que de todo tipo de pasatiempos. Ah, ok. Y para que se ponga más interesante el asunto, pues aquí tenemos 5 boletos que vamos a regalar el día de hoy. Aquí están 5 boletos, dentro de unos momentos más les vamos a decir cómo se lo van a ganar, así que estén atentos al programa. Son 5 boletos, 5 entradas que va a haber para ese día. ¿A qué horas empieza el evento? El evento empieza de 11 de la mañana y termina a las 9 de la noche. Wow, va a estar largo, ¿verdad? Pero sí. Está bien porque van a tener mucho que hacer ese día. Sí, ahora sí que el cronograma de actividades es bastante amplio y pues hay... Te digo, actividades de todo tipo y claro, en diferentes horarios para que la gente pueda participar en los que más les gusten. Ahí está, pues ustedes, si ustedes deciden participar, K-pop dijiste, ¿verdad? Sí, hay concursos de K-pop, de cosplay, de videojuegos, tanto modernos
como de, digamos, más antiguos, como de los de pelea. Clásicos. Clásicos. Clásicos, digamos, clásicos. Clásicos, de maquinitas. Ah, okay, okay. Ah, sí. Sí, como Street Fighter. Ah, Street Fighter, sí. Y también de dibujos para niños, también vamos a llevar ilustradores ahí, para que la gente, pues, cual que le gusta el dibujo, ahí te lleve una muestra de todo eso. Ah, okay, o sea que va a haber de todo un poco. Claro que sí. Voy a leer por ahí unos mensajitos por aquí, dice Yesen Marcatz, dice, buenas noches a todos. Alberto Pulido, buenas noches, saludos Luis, saludos. Jennifer Martínez está mandando saludos de Allende, dice. Yesen Marcatz, qué guapa plática, Mica, buenas noches. O Perlita Jiménez, hola, bravo Gus, mago, saludos para todos, muy TV. No se pierdan el evento de Monster Tech, que va a estar súper. Arriba Gustavo y Morfeo. Pregunta que deja el evento. Cocina con el chef Luis. Ah, el evento es este domingo 16 de julio. Ya, ahora sí que ya, cerca. Así es. Bueno, ese va a ser el domingo, pero el mismo domingo se va a llevar a cabo en el Centro Mutualista de la ciudad. Se va a llevar a cabo un evento que se llama Mycelium, ¿verdad? Así estoy bien. A ver, explícale. A ver, explícame porque yo... A ver, cuéntenos. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. El evento se llama Sin GPS, es una obra de teatro danza, y el grupo que estamos haciendo este proyecto se llama Mycelium Exploradores de Danza. Ah, ok, el grupo se llama Mycelium Exploradores de la Danza, y anda metido ahí Estefano, ¿verdad? Gracias. Estefan anda metido por todos lados. Sí. Cuéntanos. Pues te voy a platicar, no los quiero despolear porque quiero que esta visita sea realmente la invitación oficial para que ustedes puedan acompañarnos. Empezamos a escribir la obra en el mes de marzo, más o menos. En lo que empezamos, mandamos a hacer escenografía, mandamos a hacer vestuario, diseño de personajes. Tenemos grandes colaboradores. Primero, pues Laura Molina, la Mantis Apocalyptic, y yo somos los maestros que estamos dirigiendo la obra, pero en esta ocasión estamos apoyándonos de más artistas. El primero de ellos es el DJ Voodoo Doll, que nos hizo un arreglo para una escena específica. El segundo artista es Arteria Coatzacoalcos, nuestro compañero Aldair, que diseñó la escenografía. Uh-huh. Y el diseño musical a cargo de Jonathan Contreras Ruiz, y en el estelar Rubío Ceguera Rueda, que va a estar danzando con nosotros y con nuestros compañeros. Otros invitados especiales son el cuerpo de baile, que sería Flow Factory de la Casa de la Cultura de Nanchital, y X4U, que son un grupo de K-pop de aquí, de Coatzacoalcos. También Sonido Mágico, que ellos van a estar a cargo de las luces. Sí. O sea que todo un evento. Es una cosa, y es que si yo les contara, no me van a creer todo lo que pasa, pero ¿les puedo decir? Claro, adelante. Bueno, resulta y resalta que una maestra invita a sus alumnos a una excursión, entonces se meten en problemas. Ah, qué raro. Se meten en problemas porque no obedecen. Fíjese, qué novedad. Y entonces de eso se trata todo, el merequetengue, los chamacos, y se hace un relajo. Y hay que encontrar ahora el camino a casa. Y de eso se trata. Ah, ok. Todo está inspirado en la teoría de resolución de conflictos. Y los personajes están diseñados específicamente por los personajes. El evasor. El evasor, el. Club complaciente. El complaciente. El líder. Competitivo. El competitivo. Y. Evasivo, competitivo, complaciente. Y me falta uno. Ay, ya se me fue. Ya se nos olvidó. Pero sobre todo tiene más atrás de todo eso hay como una metáfora muy linda sobre la conexión que debemos de tener con el universo. Y esta obra lo hicimos con mucho cariño y espero que nos acompañen, porque la verdad el cuerpo de baile es hermoso, todos bailan súper bien. Bueno, mira a Rubí con esta presencia tan impactante. Es otra onda. Entonces,
los esperamos y ojalá puedan. Sí, ojalá el objetivo de venir aquí a tu programa es también para invitar a todo el gremio de la comunidad LGBT que empiece también un poquito a consumir este otro arte que también está de alguna manera resurgiendo, porque estamos regresando de una temporada muy baja, ¿no? De la pandemia. Ajá. Y ahorita ya se está retomando y remontando todos los proyectos, y por eso estamos aquí y esperemos que nos puedan acompañar. ¿Qué onda? ¿Vamos a regalar o no vamos a regalar boletos? También. Ah, mira, porque aquí a mí no me vas a regalar. Porque también nosotros vamos a regalar boletos doble cero, así se le llama el boleto, doble cero. Nos van a mandar un mensajito de que quieren ir a ver la obra y nos manda un mensajito y nos dice: quiero mi boleto doble cero. Y entonces se ponen en contacto con Luis Giovanni, y Giovanni nos pone en contacto con nosotros y les damos sus boletos. ¿Cuántos van a ser? Pues usted también es directora, ¿verdad? Él dice que va a dar 6. ¿Cuántos? 5. 5. Ah, pues nosotros vamos a dar 6. Ahí está. ¿Cómo ven? Pues vamos a ver de qué cuero salen más cosas. Puro la creencia. ¿Qué costo va a tener la entrada? Ay, miren, hay muchos precios. Pero ya se vendieron los de hasta adelante, nos quedaron de 100 pesos. Entonces la entrada está en 100 pesos. Todavía hay boletos. Y la verdad que con su apoyo, nosotros pagamos luz, pagamos coreógrafos. Pagamos escenógrafo, músico, vestuario, o sea, todo lo que nosotros estamos trabajando realmente sale de ahí de la taquilla. Entonces, en verdad les pido así, que por favor se den su tiempo de ir. Empieza a las 5 de la tarde este domingo 16 de julio, no se lo pueden perder, Sin GPS, espectáculo de danza. Claro, que al principio que está muy callada, Mica, dice. Ah, fue lo que dicen. No estoy poniendo atención. La verdad es de que debemos de apoyar todo lo que se está realizando dentro de la ciudad, y esta es una oportunidad de poder hacerlo. La Expo Monster Tech. Expo Monster Tech. Ajá. Que se va a llevar a cabo en la ciudad desde las 11 de la mañana. Desde las 11 de la mañana. Ahí está, se van toda la mañana y a eso de las 4 y media. A las 4 y media, fuga. Y llegan al evento de Sin GPS que se va a llevar a cabo en el Centro Mutualista. Va a ser una entrada. Dime. Olvidé decir algo. Bueno, los boletos que se van a regalar entran a una rifa, a una de las varias rifas que se van a estar haciendo dentro del evento. Y pues ahora sí que se pueden ganar diversos premios, y pues uno de los premios que se pueden ganar es una Nintendo Switch. ¡Wow! ¡Ay, me quiero ver a la batalla! ¡Cómo le doy! ¡Perfecto! Ahí está, que vean. Sí, aquí veo que dice boleto, dice boleto. Ah, porque tiene que llenar. Sí, tiene el número ahí. Oye, sí es cierto, ahí tiene el número, dice score 0039-6468. Ah, mira. Sí, ya se me estaba pasando. Bueno, pues ya ahí está, no se te pasó. Ahí está dicho para que para este fin de semana que se vaya a llevar a cabo aquí en la ciudad. Así que, ¿algo más que deseen agregar? Vayan a los eventos, a ver si que tanto Monster Tech como Sin GPS, así que se escucha, ahora sí que escuché y se escucha muy padre, la verdad. Es que está padre, bebé, tienes que ver, tienes que ir. Sí, de hecho, mira, ¿no? Escápate. Sí. De hecho, no hay realmente hay pocos eventos en la ciudad que se llegan a hacer con este tipo de conceptos, ¿no? De danza. Y la verdad es de que pues hay que ir, la verdad es de que sí está bastante interesante, y aparte de que es un grupo de jóvenes, me suena. Sí, nosotros estamos trabajando lunes, martes y viernes en la Casa de la Cultura de la ciudad de Nanchital. La maestra Laura Molina imparte las clases. A ver, diles tú. Yo imparto clases de contemporáneo, hacemos entrenamientos con los chavos, impartimos también clases de danza urbana y de ballet. Esto para entrenar a los muchachos para el show final, la culminación, digamos, del semestre. Y esta es nuestra tercera puesta en escena. Puesta en escena.
sí le metimos un poquito más hasta de producción y todo, porque íbamos agarrando callo, y la verdad es que nos gusta mucho esta obra, y seguramente vamos a hacer muchísimas más. Sí, y no falta quien pregunta también si nosotros seguimos dando clases. Este 16 es la puesta en escena, pero nuestra clausura es el 21, allá en Nanchital. Y después del 21 de julio se va a abrir el curso de verano. Así que los que quieran aprender a bailar K-pop, hip-hop, contemporáneo, todo lo básico de ballet, con la Mantis Apocalyptic. Ay, sí, es cierto. Y Laura Molina y su servidor Estefan Castellanos los vamos a estar esperando en la Casa de la Cultura de Nanchital. Ahí está. Ahí están hechas las invitaciones para este fin de semana. Mira que tenemos mucho que hacer este fin de semana. Así que, ¿algo más? ¿Algo que le quieras preguntar, Mica? Adelante. ¿Pregunta? Ay, sin pena, tú. Sí. Okay. Es que la agarré de bajada, porque ella venía como invitada y todo el rollo. Mi amiga ya no soportó. Se cohibió. No, tú relájate, tranquila. Así es. Okay, y pues, y las nerviosa. Está sí, bien, está bien. No pasa nada. Pero te ves increíble, ¿eh? Sí, ay, me encanta, no. Me encanta. ¿Esto que traes aquí es un tatuaje? No. ¿Qué es? Está hecho con una plantilla. No. ¿Un sticker? No. Delineador. Ah, un delineador. Es que yo no uso. Con delineador. No, con delineador, pues pinto cabello, hago maquillaje. ¿Eres estilista? Ya podemos hacer una colaboración, bueno, ahí con los personajes. No es estilista, estilista, pero practico conmigo mismo sobre maquillajes, con mi cara y todo eso. Y bueno, poco a poco ahí vas mejorando la técnica del maquillaje. Sí. Súper, qué padre. ¿Y en dónde estás atendiendo? No, o sea, no tengo ningún salón. ¿Redes sociales? Redes sociales y en Facebook. ¿Cómo apareces? Néstor Castillo. Ah, ok. Sí. Ya saben. Si quieren asesoría de maquillaje con Néstor Oye, Castillo. Oye, sí es cierto, no dijeron sus redes sociales. MonsterTech. Arroba. Bueno, en Facebook estamos como Expo MonsterTech. Y ya, solo en Facebook. Bueno, el tuyo. El mío. Yo no tengo Instagram. Ay, ¿cómo se atreve la maestra? Bueno, la página. Me pueden encontrar en Facebook como Laura Molina. Y también al grupo nos pueden encontrar como Mycelium. Exploradores de danza. Porque hay como tres páginas. Sí. Pero esos no son. Nada más el que dice Mycelium. M-Y-C-E-L-I-U-M. Que tienen los honguitos. Psicodélicos. ¿Ah, son Y? De nosotros, sí. Y abajo dice Exploradores de Danza. Ese es el de nosotros. Pero si lo pones así todo corrido, sale. Sí, ¿no? Sale. Sí, Exploradores sale. De Danza. Sí. Exploradores de Danza. Así y mi Instagram me encuentra como @estefanbaila. Y mi TikTok igual está estefanbaila pegado todo junto. Dice. Y Estefan Castellanos en Facebook. Y Mantis. La Mantis Apocalyptic. Mantis Apocalyptic. Kania Treras dice: Estefan brillando como siempre. Janis Trera dice: lo de Mycelium, ¿van a presentar alguna puesta en escena? Porque acabo de llegar. Sí, sí, venos a ver el domingo 16 de julio a las 5 de la tarde. En el Centro Cultural Mutualista. Aquí enfrente. Así es. Lorena Garcés dice: el arte no tiene color y es un gusto ver con el amor que lo representan. Éxito totales. Abrazos estrujantes para tus invitados, muy guapos, Luis Giovanni. Muchas gracias, Lorena. Saludos hasta Jalapa. Awesome. Vayan a los eventos que van a estar súper. Dice, ¿cómo puedo conseguir boletos? Ya les dije que les voy a regalar 6 boletos. Así es. Escriban. Bueno, y para empezar de una vez, vamos a empezar con los boletos, ¿no? Para que los que se van a dar, a ver, la primera para que se los ganen. El primero que ponga, ¿cómo dijiste? Yo quiero ir a ver Sin GPS. Yo quiero ir a ver. Yo quiero mi boleto cero, algo así dijiste. Kania, un saludo para Kania. Kania, estoy destrozado y estoy bien cansado, pero aquí estoy como una guerrera, ya sabes. Te mando un beso. Así es. ¿Cómo le vamos a hacer, pues, para que se ganen los boletos? Yo quiero ir a ver Sin GPS. Vamos a darle un boleto a Kania Treras. Ahorita le voy a mandar yo un mensajito. Aquí está, ahí está la primera ganadora. Son pares, ¿no? Son de dos boletos.
No, doble cero, un boleto doble cero, yo sé mi claves. Pero, o sea, ¿pero es boleto doble o boleto sencillo? Uno sencillo, pero es que doble cero porque yo tengo una clave ahí. Sale. Ahí está, ya la primera. Aquí. Y de este lado para Monster, ¿cómo le hacemos para que se ganen los primeros boletos? A ver, un boleto para el primero que diga dónde se va a llevar a cabo el evento y a qué horas. ¿Te parece? Sí. Las personas que pues comenten dónde se va a llevar a cabo y a qué hora. Ahí está, ¿dónde se va a llevar a cabo el evento de Monster Tech? Jesse Marcats, yo quiero a Monster Tech. Ahí está, dice. Dice, ahí está, Estefan, dice, ya te contacto para tu boleto 00. Fer McKinley dice. Cocina con, dice, yo quiero para Monster Tech Foro 1 domingo 16. Ahí está el primero. Ajá, y Jesse Matt también dijo que en el foro 1 a las 11. Ahí está, ya tenemos dos ganadores. Ya se lo están acabando. Ahí está. Ya tenemos los primeros ganadores. Ya tenemos dos boletos. Nos quedan 3 para Monster. Y nos quedan 5 para sin GPS. Y 5 para sin GPS. Ahí está, para este fin de semana. Este domingo 16 se van a llevar, ahí están, allá. Se van a poner los tenis para ir a ver si hay bolillos o no, de una vez digan. Bueno, pues dice, yo quiero ir a ver a Monster Tech, Lila Linda, ahí está, Lili Linda. Dice, es la primera vez que veo esa guapa acompañante del maestro Estefan, presente. Ella es NDK, súper linda. Ahí está. Vendiendo. Gracias. Lili Linda, oye, ¿dónde pueden pasar a recoger los boletos? Porque que los pasen de buscar ahí contigo, ¿no? Dana. Sí, bueno, no sé. ¿Qué ya, Dana, una ¿qué dice, no? Dana, yo quiero ver sin GPS. Que los manden en Morfeo. Sea, que a ver, ¿dónde van a pasar? ¿Dónde van a pasar a recoger los boletos que se ganen, que se ganaron? ¿Van a pasar a recogerlos en? En Morfeos, que está ubicado en el cruce de Ignacio Allende con Benito Juárez. Tienen que decir que se los ganaron aquí en Closet TV, porque si no, no. Ahí está. Pues ya, ahí ya también está Lili Linda, ya se ganó su boleto. Así es, dice. Dana Robledo, yo quiero ir a ver sin GPS. Ya le mandé, ya le puse, te contacto para enviarle tu boleto doble cero. Le voy a mandar inbox. Ahí está, pues quedan 2 todavía para lo de el Monster Tech y quedan 4 para lo de Micelium, ahí está. Sin GPS. Ahí está, pues muchas gracias chicos por venir a acompañarnos el día de hoy. No sé si quieran agregar algo más. Al contrario, Vani, siempre es un placer poder estar aquí en este espacio que realmente hace demasiado para la comunidad, nos hace mucho bien, nosotros estamos contentos. ¿Cómo tú has hecho el camino un poco más fácil para poder nosotros tener un espacio de expresión seguro? Y eso se te agradece de corazón. Y vamos a dar un aplauso a Giovanni porque siempre está con la mejor disposición. Es educado, inteligente, bien buena gente. Gracias, ya vamos, ya vente, vaya. Oye, pero si yo siempre veo en tu programa que hay copitas y todo, y ahorita pues no han llegado todavía. Ay. Saca la boca, ya dije la marca. Precisamente, una de las cosas por las que estoy viendo aquí, porque estaba yo esperando, ya dice, ya está programada. Sí, de hecho sí, es que uno de los patrocinadores que tenemos es Malteadas Locas, entonces estamos esperando por ahí porque a veces se le atrasan quien viene a entregarnos la bebida. Por eso es que estamos allá atrás con lo de los vasos y todo el rollo. Así es. Pero bueno, no se vayan, ahorita en un ratito más. Sí, aquí, ya, aquí vamos a estar, todavía echando porras. No. Dice Jesse Marcats, bravo para el Closet TV y a Luis Giovanni. Ay, gracias. Pues muchas gracias, nos vamos a un cortecito porque ya vienen nuestros siguientes invitados, así que... ¡Sin GPS! Ahí está. El domingo 16 de julio a las 5. ¡En el motorista! Ahí está, bravo. Y muéstrate. We'll be right back.
venir los de Ídolos del Sur, a todo lo que da. La verdad es de que nada más anunciamos a tres, se nos escaparon los chicos. Están andando todavía. Sí, ¿cómo se llama? Pero muchas gracias por acompañando. Vamos a empezar por aquel lado. Jemni. Ellas son las participantes que están ahorita en Ídolos del Sur, en esta segunda generación que se está llevando a cabo en estos últimos días. Este próximo sábado se va a llevar a cabo la tercera gala, ahí en el anfiteatro de Casa de la Cultura, a partir de las 6:30, y ellas van a ser las participantes. Vamos a conocer un poquito de ellas. Vamos a empezar con otra vez. Me senté sin querer aquí, Jemni Isabel, tengo 21 años, soy de aquí. Empecé cantando a los 14 con la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca antes de que se disolviera. Ahí empecé, mi inspiración, mi hermano. Y pues aunque siento que no me ha ido muy bien, estoy muy feliz de estar en ese proyecto porque me ha enseñado demasiado, la verdad. Demasiado, demasiado. Si antes sentía que sabía un poco, ahora siento que sé bastante, más de lo que ya sabía. Te enseñan pues muy bien, la verdad. Ahora sí siento que puedo llegar a ser una cantante de verdad con todo lo que he aprendido en este proyecto. ¿Y cómo te fue en la última gala? Mal, pero sigo aprendiendo. ¿Cuál cantaste? Para que yo me recuerde. Mi ex de verdad. Ay, sí, fue la que te pararon. Sí. Sí, pero ¿por qué? ¿Qué fue lo que te dijeron los del...? Que estaba nerviosa. Bueno, más que nada eso, que estaba nerviosa. Que sí, es cierto, estaba nerviosa. Sí. Y por ahí vimos que se te escaparon algunas lágrimas. Para eso sí. Para eso sí está buena duda. Bueno, sí. Bueno, pues sí, pues imagínate que estás concursando y te paren, uy, no. Es que la cantó con sentimiento. Sí. Apenas le estaba entrando el sentimiento cuando se la paran la canción. Se estaba inspirando, ¿verdad? Inspirando apenas, sí. ¿Pero qué sentiste cuando te pararon la música? Pues me dio pena. No, pero porque pues sí me hubiese gustado llegar aunque sea adelantito de la mitad. Pero tiene razón, lo analicé bien todas estas semanas, vi el video otra vez, tiene razón la crítica. No era una canción, pues no era esa canción, debió haber sido otra y tal vez hubiera sido diferente. Me convenció mucho eso y es cierto, lo analicé y es cierto. Al final de cuentas es un aprendizaje que me llevo y me ayuda a mejorar bastantísimo. Creo que sí, pero me ayuda a mejorar. ¿No estuviste entre las tres últimas que estaban por...? Sí. Estabas entre las tres, sí. Sentenciadas. Sí. Ah, ok. Bueno, pero supongo, bueno, y en esta tercera gala, pues esperemos que ya no te ganen los nervios. Que ya no te paren la canción. Porque en la primera, ¿cómo te fue? No me queda más. ¿Cantaste No me queda más? Sí. Fue como un multiverso de No me queda más. Tal cual, sí. Bueno, y de ahí continuamos con Cresci. Cresci Durán, aquí una vez más con los amigos del Closet TV, disfrutando cada momento y agradecida con Dios y con todo el equipo de producción. ¿Qué te puedo decir? Bueno, pues dinos cómo te fue. Mira, a mí en lo personal, yo no me quejo, todo lo que me pasó en el escenario, en la primera gala, sobre todo, desafiné, me descubrí. Bueno, en la primera sí me di cuenta yo, sí. Que aparte de que ese rollo de las canciones que se repitieron, sí, mucho, vi que muchos estaban muy nerviosos. ¿Cómo es él? También me tocó. Ay, de cómo alcanza. Todo el mundo se la aprendió. Pero bueno, algo bueno salió, que todo el mundo se la aprendió. Ah, bueno, pues ya no nos quedaba más. Pero ahí me fue, yo digo que lo que los críticos me comentaron, yo lo tomé como un aprendizaje y crecimiento, porque esa es la finalidad realmente de la crítica, porque... no entramos ahí ya siendo los cantantes famosos a nivel nacional e internacional, estamos empezando, ¿no?
Entonces eso, en lo personal, bueno, hablo por mí, eso para mí es aprendizaje y crecimiento, definitivamente. ¿Perdón? No, adelante. Y en la segunda gala, lo que me pasó es que me excedí antes en los ensayos, me cansé y me mandaron a terapia de rehabilitación vocal de las cuerdas. Todo lo demás, pues gracias a Dios, estuvo dentro. ¿Cuál tema fue el que cantaste? Ay, una bien, acá bien pegadora, cortavena, se llama Cuestión Olvidada de los Tigres del Norte. Ay, sí, es cierto. Sí. Estuvo, a mí me gusta mucho la música regional mexicana, pero también le pego a las baladitas. Ahorita voy a ir con una balada, ahorita para la tercera gala. ¿Pero ya tienes experiencia cantando? Palomazos así, entre amigos y todo eso, pero así en escenarios, con público. No, ya tengo hasta mi nombre artístico, pero todavía yo es la primera vez que yo estoy en un concurso de este tamaño, de esta en una plataforma como es Ídolos del Sur, que me también estoy muy agradecida porque me han apoyado bastante. El sábado de plano el director no pudo conmigo y todos mis compañeros nomás me veían y no, contigo no se puede, no se puede, le enseñamos como 5 veces la canción y nomás no la di. Y pues ni modo, escúchala todos los días, todo el día, todas las 24 horas. Es trabajo. Sí. Sí, y ahorita pues ahí voy, pero sí, obviamente existen los nervios, pero pues se requiere, ¿verdad?, tener la cordura como para decir, no pasa nada, ¿no? Sí, sobre todo porque están en un momento en el que están con varios participantes, porque son más, sí. Ahorita son más de 20, pero eran 26, más de 30. 26, somos ahorita 26. Pero eran más de 30 y entonces sí, y hay de todo, desde la más chiquita hasta Doña sí, Quieta. Sí, 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 acá está la más chiquita, mira. Sí, esa pero con allá, tubo, ahí está. Hasta Doña Quieta, que por cierto, ¿cómo sigue Doña Quieta? Han ido mejorando, está estable. ¿Sí? Está estable, sí. Ah, okay. Saludos, Quieta, cuídate, porque ahí viene el ensayo general. No, tiene una voz privilegiada y les tocó muy bonito el dueto, la canción. Ah, bueno, no la escuché. Yo le dije que la escuché así tipo Chavela Vargas. Sí, tiene un timbre muy grave, sí. Así como que, bueno. Sí, pero bueno, aquí estamos echándole todas las ganas y invitando pues a todo el público en general a que nos acompañen este 15 de julio en el anfiteatro del hemiciclo a los niños héroes, aquí atrásito de la Casa de Cultura. A las 6:30 de la tarde, ahí vamos a estar y acompáñenos, queremos porras, queremos mostrarles todo el talento que traemos. Mostrarles, estoy hablando en plural, ¿verdad? Pero bueno, aquí estoy. Va a ser con música en vivo. Va a ser con música en vivo. Este tercero va a ser con música en vivo. Es un reto mayor. Allá los espero. Para bueno, la porra. Porque sí sabía yo que la final iba a ser con la orquesta, pero no sabía yo que en esta tercera gala, va a estar más. No, y para la semifinal se están dando buenas sorpresas, ¿eh? Sí. Pues de hecho, bueno, en esta gala no sé cuántos vayan a eliminar, pero a sacar. Tres. Eso sí, 3 o 7. Ay, de 3 a 7. Al que no le echen ganas, vamos. Pero bueno, continuamos con la más chica de todo el grupo, Yaoli. Yoali. Ay, Yoali. Mira, hasta anotado lo tengo aquí para no equivocarme. Yoali, sí es cierto. Ahí está. Pues bueno, como lo dijeron, soy la más chica, tengo 14. Soy Yoali Osorio. Y pues eso, soy la más chica del grupo. Originalmente yo no tenía pensado en hacer el casting porque no sabía de la existencia del concurso hasta que uno de mis profes me dijo, oye, ¿cuántos años tienes? Y yo, 14. Entonces me explicó cómo estaba la dinámica y todo y pedí permiso, me dejaron, hice el casting y con suerte pasé. Después, pues mis compañeros aún no sabían muy bien el rollo, entonces no había mucho apoyo aparte de ellos. Ya cuando vieron la primera gala, pues fue cuando más empezaron a interesar y
me empezaron a decir, oye, ¿y cómo vas con esto? ¿Y cómo vas con lo otro? A pesar de que no tenemos una muy buena comunicación, se nota el apoyo de parte de mis compañeros. Órale. Pues debe ser una carga pesada, tanto para la persona más grande como para la persona más chica, ¿no? Porque, digo, a veces inconscientemente son los que prestan mucha atención para ver que cómo andra. Yo me acuerdo de tu participación, pero ¿cómo te sentís? Bueno, ¿cómo te fue? La pregunta obligada. En la primera gala. En la primera sí te fue bien, ¿no? Sí recuerdo que te fue bien. Pero en la segunda. En la segunda yo canté una Bruno Mars, Just the Way You Are. Sí. La canción me salía súper bien en los ensayos. Las partes de las notas que eran las que me daban miedo me salían súper bien. Pero ese día yo estaba con muchísimos nervios y pues yo decía, no sabes que esas notas no las logro sacar aún, pero las logré sacar en el ensayo. Pero ese día, bueno, a la hora de la gala me tocó pasar y empecé más arriba de lo normal. Tenía que empezar abajo y empecé arriba. Entonces cuando llegó la parte de la nota alta, la grité y me levantaron dos paletas. Estuve a nada de que me pararan la canción. Y yo quería llorar porque dije, ay no, me pararon las dos. No sé si me hubieran parado la otra. No sé, yo creo que si me hubiera puesto a llorar porque me esforcé muchísimo con esa canción, pero ese día no, simplemente no me salió. Y o sea, sí me genera conflicto y me molesta, no por el hecho de que no haya dado el 100 esa nota, sino que sentí que no di lo que pude haber dado en esa gala con esa nota. Bueno, pues sí, porque todos esperamos dar lo mejor de uno, ¿no? Y que de repente las cosas no salgan, pues sí debe ser. Y ella que está jovencita, imagínate nosotros que ya nos faltan miles de millones de neuronas. Entonces, bueno, para los que no saben, el domingo creo que fue, nos presentamos en Forum, algunos de mis compañeros y yo, y dije, bueno, a lo mejor con esta canción, una de Luis Miguel, logro remediar ese conflicto que tengo conmigo de lo que hice en la gala y lo compongo aquí. Entonces, saqué, bueno, ya iba a pasar yo, y cuando empezó la canción, yo ya me estaba equivocando, pero bueno, en mi mente claramente, porque si no se me hubiera dado pena. Y ya cuando empecé, la canté bien, pero sentía que lo estaba cantando más abajo. Pero a pesar de eso, sentí que me fue mejor en la presentación que tuve en Forum que en lo que di en la gala. Sí, es que también la presión de tener a todos los jueces viéndote, a la gente. Sí, pues, y después teniendo a Gustavo y que está gritando ahí. A la porra de Sasha que está ahí alborotando. Pero bueno, y nos vamos acá atrás con los chicos. Vamos a ver, Ricky. ¿Cómo te fue? Yo tengo una impresión. Yo cuando te vi que saliste ese día que ibas a cantar, ¿me acuerdo? Ajá. Yo me acuerdo que dije yo, pero no sé si era por la luz, no sé si era por el calor, no sé si era. Yo dije, este niño se va a desmayar. Era la luz. Sí. Sí, porque yo sí te vi que cantaste una de José José, por eso lo recuerdo. Pero, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo te fue? Pues, mejor que la primera. No sí. Me dijeron tanto esa vez. Pero pues ahí vamos, estábamos con todo en la tercera gala. Ricky, ¿y de dónde sales? ¿Tú te has cantado profesionalmente en algún grupo? Sobre eso, pues ya tengo mi trabajo como un cantante profesional. Ah, ¿eres cantante? Sí. Ah, ok. Yo canto en un restaurante llamado Carajillo 43. Ah, sí, sí, es que está por Cuadro. Cuadro, ajá. Ahí estoy normalmente viernes y sábados ambientando, y sin querer ya creé una comunidad que pues ya me conoce, ya llegan porque les gusta como canto, porque siempre estoy complaciendo las canciones que me piden. Ah, ok, entonces ya tú tienes relativamente un poco más de experiencia que ellas. ¿Ustedes alguna cantan en algún grupo, en algún? ¿No? Bueno, yo me echo mis palomazos aquí en el restaurante La Luz. Ah, ok. La Casa del Chamorro, que está aquí en Revolución. Sí. Famosísima. Ahí es donde me pueden localizar. Ah, mira, ahí está. Ay, tú también ahí en el Garajillo, el Mollecito, y de vez en cuando trabajo con alguno que otro
músicos tecladistas que han estado aquí en Coatzacoalcos como segundas voces o como músico de instrumentos. Pero pues no es lo mismo estar cantando ahí que estar en un concurso. No, como bien, así, ¿cómo? No. No, nada que ver. Nada que ver. Obviamente ahí, cuando estoy en un evento, si me equivoco, pues nada, lo corrijo o meto alguna cosa por ahí. Y aquí no puedo ni modo que pueda querer hablar con la gente en ese momento. Ahí en este concurso tengo que ser muy preciso, muy exacto. No se me puede escapar nada porque si checan todo. Sí, sí, sí. De hecho, más los jueces que pusieron ahí, ya ve que... Hay dos jueces de hierro, la vez pasada fue Hugo y ahora en esta fue Nancy. Sí. Y que sí, esa se van con todo, ¿verdad? Sí. Bueno, también Eric y esta de Cristel también como que de repente se la dejan ir, no se dan cuenta, pero cuando vienen a ver ya se las dijo. Pero bueno. De ahí seguimos con Alex Alvarado. Bueno, mi nombre es Alex Alvarado, yo soy de Las Chopas de Veracruz y pues yo estoy en un grupo, se llama Grupo Rancho. Mi género ahora sí de base es pues el norteño banda, regional mexicano. Y pues en la música llevo, como mencioné en otra entrevista, ya ante un escenario, ante un público, llevo 2 años. Anteriormente, pues yo desde pequeño pues, se me dio lo de cantar. Cantaba en festivales, en concursos de la escuela, canté en Plaza Forum, en el Teatro del Pueblo, en el Suter. Y pues digamos que esta ocasión tocó en Ídolo del Sur y pues ahí estamos echándole ganas. La primera gala, gracias a Dios, nos fue bien. Nos fue muy 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 bien. En esta segunda hubieron unos que otros detalles leves, pero pues gracias a Dios igual aquí estamos. Ya pasamos a la tercera gala y pues venimos con más sorpresas. De hecho, esta tercera gala se va a poner más interesante porque nada más hay 4 solistas y los demás son duetos a duelo y ahora sí que con músicos en vivo. Ya no es una pista que te va a estar... Sí, claro. Sino es con música en vivo y pues ahora sí, con los que saben de canto y los que saben de música saben que con músicos en vivo ya es otro rollo. Pues sí, va a ser como... Bueno, ahí va a tener una ventaja, supongo, porque dicen que están en un grupo y cantan en vivo. Sí, nada más que, por ejemplo, mis compañeros del grupo... Es regional mexicano. Okay. Y en esta ocasión a mí me pusieron una balada que la neta yo nunca la había escuchado. Yo nunca, o sea, nunca la había practicado. Sí la había escuchado así de repente, pero pues nada más así como de que, está bonita. Pero nunca la había practicado tal cual. Órale. Por cierto, yo soy de Las Chopas. ¿Qué? Sí. ¿Qué va a ser? Sí, es de la cuevita. Ya. Soy de la cuevita, ya donde está la... que le decían antes las granjas, por ahí. Sí, el tarde. Ajá, sí, por ahí, para la que no se ahí está. No de hecho, mi familia vive allá, o sea, mi familia vive allá en Las Chopas. Y entonces, sí. De hecho, hay otro participante también de Las Chopas. Somos 2 participantes de Las Chopas, mi amiguísima Olga Lidia, que le mando un saludote, y su servidor Alex Arroba. Ok, ahora sí, Mica, tú... Mica, tú dijiste que ibas a preguntar, ahora pregúntale lo que le ibas a preguntar. Okay. ¿Cómo se animaron a entrar a este concurso de Ídolos del Sur? Sí, ¿cómo se animaron? ¿Cómo lograron entrar? O sea. Yo lo vi desde el año pasado, igual quería entrar, pero estaba trabajando y dije no me va a dar tiempo. Y este año dije no. No lo voy a perder. Hasta quiero intentarlo. No, o sea, de que voy a tener el valor. Ajá. Nunca lo había intentado. Era como de que practicaba nada más en mi casa y ahí que me escuche el vecino. Hasta dije, ¿sabes qué? Lo voy a intentar ya. Que pase lo que tenga que pasar y lo voy a intentar. Y me atreví y dije, le juro que no sé cómo pasé el casting. Yo, como dijo el maestro, fue un poco. Fue bueno, pero fue débil. Pero me gustó. Dice, tienes algo ahí. Te voy a ayudar a sacarlo,
estábamos moldeando todavía. Pero ahí fue como un año. ¿Y tú? Ah, ¿cómo que te animaste? ¿Cómo? Oh, yo bien animada. ¿Cómo te animaste a esa tarde? Mira, tengo una amiga licenciada, por cierto, que es la que me lleva. Bueno, Rafaela Martínez, a la cual le agradezco. El hecho de que yo estoy aquí es por también porque ella me mandó el link. Y a lo último yo no le avisé a nadie. Yo vi la fecha del casting y me enfoqué, dije, voy a ir porque a mí me gusta esto, ¿no? Es mi pasión, el canto. El caso es que llegó el día y yo fui a ver el lugar, a ubicar el lugar para irme a la casa, arreglarme e ir a hacer el casting. Y como vi bastante gente, dije, no, si me voy y regreso, ¿a qué hora voy a pasar, no? Entonces ya me quedé ahí, puro chavo, así como estás viendo ahorita aquí, puro chavo. Y decía, claro, yo, sí, claro. ¿Sí? ¿Sí? Ahora sí. Entonces, yo lo veía, dije, no voy a perder nada, y a lo mejor y gano. Mucho. Gano mucho. Entonces, me quedé ahí, ya no me regresé porque dije, no, la colota. Era una cola bastante, fue bastante gente. El caso es que llegan algunos, llegó incluso Sacha, yo no la conocía así ya transformada, y llega un muchachito de Mina, Jafet, que también le mando saludos, y se sienta al lado mío y me dice, ¿usted va a concursar? ¿Va a hacer casting? ¿Cómo me gusta contar esta historia? Porque no se me va a olvidar, porque es bien chusca. Y le digo, sí, así estaba yo y él estaba así. Entonces, dice, ¿en serio? Me dice, ¿qué edad tiene? Le digo, yo tengo 62 años. ¿Y en serio va a ser el casting? Le hace así, mira, le hace así. ¿Qué? Entonces le digo yo, ¿qué? ¿Me ve muy jodida o qué? ¿Por qué? No, dice, está bien. Y pero no sabía ni qué decir. No, está paseadísimo, hicimos clic. Yo me estaba divirtiendo con él porque, pues yo dije, no tengo nada que perder. Le digo, a lo mejor nos toca entrar juntos, ojalá. Ay, si hubiera puesto a la oñaqueta, ¿qué iba a decirle entonces? Ay, qué cantidad. Sí. Pues sí, pues imagínate. Pues entro, ya me tocó mi turno, que subí la número 17, por cierto. Y ya llegué y no me dio las notas, ¿eh? Iba yo, para variar, de las gargantas con estos climas que hemos tenido últimamente, sí me ha afectado. El caso es que me aventé con la primera canción y no, me pidieron otra porque no di la nota. Y tampoco di la nota. Y ya va para afuera. Pero no era preparada con la que te gusta, ¿no? Sí, pero me dijeron que cantara una de las que yo había puesto. Ah, ok. Pero no di la nota. Ah, ok. Entonces, me dieron dos chances y yo pedí una tercera oportunidad. Entonces, me dijeron que sí. Y el universo se alineó a mi favor. Canté una de Joan Sebastián en un tono bajo. Y di la nota. Okay. Y dije, wow. Y me dijeron, me hicieron preguntas, me dijeron que si estaba disponible, etcétera, etcétera. Llamaron a Jafet, del que te estoy platicando, lo llamaron y me dice, ¿la llamaron? Le digo, no. Ay, a mí ya me llamaron. Le dije, ay, ya no, me llamaron. Al día siguiente. El que se fumó mi marihuana, dice. Entonces. Pues yo dije, bueno, ¿dónde va a ser? Porque para irte a ver, porque yo dije, pues ya no quedé, no hay. Y al día siguiente me llaman y ya no, yo no cabía de la felicidad, toda la casa inundada con una sonrisota y diciéndole a todo el mundo, quedé, sí voy, sí, estaba yo, que no cabía en mí, pues sí. Bien emocionada y gracias a Dios, pues aquí estoy por obra y gracia de Dios. Órale. Bueno, vamos a preguntarle a Joali. Joali, ¿verdad? Sí. Okay. Pues a mí, mi maestro, pues como anteriormente lo dije, me platicó todo. Entonces, mis papás tenían un viaje, pero por suerte llegaron a ese día. Entonces, mi papá me acompañó a las audiciones. Y
Y cuando llegamos, pues, había poca gente. Fui la número 8. A mí me tocó ir a Alex cantar. A Doña Queta me tocó irla a cantar también. Entonces, cuando yo escuché cantar a Alex, me quedé así como de... ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a lograr vencer esto? Entonces, aún no me tocaba pasar a mí. Y yo me estaba mentalizando el hecho de que iba a haber críticos ahí, de que probablemente se me salieran los gallos, llorara de los nervios. Entonces ya cuando dijeron, bueno, también me tocó escuchar a uno de mis amigos cantar, se llama Seven. Me tocó escucharlo cantar y yo dije, ala, canta muy bonito. Entonces me tocó escuchar a varios cantar. Entonces ya cuando pasé yo, estaba una chava antes de mí y yo pensé que esa sería yo porque lloró de los nervios, entonces dije, yo seré esa. Entonces, es la que sigue llorando. Entonces pasé y lo primero, yo recuerdo que pasé una vergüenza cuando me preguntaron eso porque me dijeron, ¿y tú qué estudias? Y yo dije, pues voy a la escuela. Y yo me quedé así como, ¿qué? ¿Por qué? Y luego me dijo, no, ¿en qué grado vas? Y yo, en segundo y secundaria. Entonces, en la primera canción, no me acuerdo cuál fue, se me salió horrible el gallo. Y me acuerdo que me tocó pasar con Sasha. Se me salió horrible el gallo, entonces yo estaba temblando cuando escuché eso. Y luego me pidieron otra canción, la cual también se me salió el gallo. Y luego me pidieron otra, que me pasó lo mismo. Y así hasta que me preguntaron, ¿tu voz es así o eres enferma? Porque mi voz a la hora de cantar es ronca, entonces parece que estoy enferma. Y yo, no, es así. Yo quería llorar, yo estaba súper nerviosa, yo no sabía qué hacer, yo no sabía si dejar el micrófono e irme, si decirle ya hasta aquí, ya no aguanto. Entonces me pidieron una canción más y la canté. Yo dije que no se me salió el gallo, no se me salió. Entonces después de que pasé me dijeron, gracias Joel, y yo, está bien, adiós. Y yo llegando a mi casa lloré, porque estaba súper nerviosa, sentía que lo había hecho súper mal. Entonces pasaron los días y no recibí ni un mensaje, ninguna llamada. Y un día, no me acuerdo qué estaba yo haciendo, recibí una llamada, un número desconocido, y dije, Dios, por favor. Y la contesté y dije, bueno, somos los de Inbursa. Yo, no. Entonces yo colgué porque estaba yo con una esperanza de que fueran ellos y no. Entonces luego un día en mi escuela fui a comprar unos frankies para una maestra y regresé de mi salón. Y justo cuando iba a subir escuché que me estaban voceando y dije, ¿ahora qué hice? Yo pensando que había hecho algo súper malo y que me iban a regañar y estaban anunciando a todo el mundo. Entonces bajé y vi a Yayo y yo dije, yo te conozco, yo sé quién eres. Y yo estaba esperando a que me dijeran algo y ya yo nos empezó a decir que no todo en esta vida era posible. Yo ya estaba peleando en mi cabeza así, entonces, ¿por qué vienes y vas a decir eso? O sea, ¿a qué vienes? ¿Por qué me estás diciendo esas cosas? Entonces luego me da un papel y me dice, pero felicidades porque ustedes ya pasaron. Y yo, ¿qué? O sea, ¿para qué? Yo no me la podía creer. Mis papás lo sabían en ese momento. Entonces cuando yo llegué a mi casa, yo les dije, pues ¿saben qué? No me llamaron ni nada. Y las caras de mis papás fueron así como de chanfle. Entonces le mostré el papel a mis papás. No tengo la cara para describir la emoción de mis papás en ese momento. Yo estaba tan feliz que era como, wow. Yo no podía, o sea, yo no podía ni siquiera describir el cómo me sentía. Así que fui con mis tíos, fui con mis abuelos, con mis amigos y, bueno, compañeros, porque amigos ya no son. Y todos me felicitaron. Y todos me felicitaron en ese momento. Y a pesar de que ellos me dijeron, no vas a pasar. Y cuando lo vi, dije, ¿pasé? ¿Sí? Y todos se quedaron así como de, ah, sí pasó. Y yo no le tenía fe. Y yo, para que me tengas fe ahora. Y soporta. Exacto. Y entonces, y pues fueron a las galas y a pesar de, pues, como dije, no tenemos buena comunicación, pero cuando me vieron en esa gala, llegué al salón y fue como, oye, yo puedo hacer algo que ustedes no. Producción, ¿sabe qué es el servidor? El abanico, pásame el abanico para que se acuerden de algo. A ver, pásame uno por allí. Para ver si recuerdan este sonido.
porra de Sasha, perdón, ella está. ¡Ah, Sasha! Sí, también la. Eso, la pero bolobana. Soy imparcial en este momento. La bolobana también aquí. Sí, así es, por si tiene calor para que se. No, para que se sople, ya se quiere. Sí. Este. Ay, qué bonito. Sí. No, pues si quieres uno, si quieres uno, no, no pasa nada. Así. Sí. Este. Chingón. Ricky, ¿cómo fue que decidiste participar? Ah, bueno, esperen, antes de que continúen, vamos a leer, porque tenemos un mundo de mensajes aquí. Dice Carlos Abdiez Samantha González, es una versión de la chava, me recuerda mucho cuando fui al casting de Ídolo del Sur. Carlos, Rosalía, sí. Dice Gordito Anfines, saludos, Rosalía. Soy hija de Cresci Durán Ramírez, yo me llamo Crescita Jara Durán. Ahí está mandando saludos ahí, echándose por ahí también. Es mi fan número uno. Ay, sí, debe ser, dice, que cante Cresci Durán, la niña le cantaba muy bonito, de niña le cantaba muy bonito. Que hable Mica, dice, hablaba yo Ali. Y eres mi chica, super sigue adelante, eres grande. Supongo que están preguntando en qué restaurante cantabas. ¿En qué restaurante Carajillo cantaba? Estaban preguntando. Carajillo 43. Viernes y sábados, de las 9 hasta que se vaya el último cliente. Ahí está. Pero ahora sí, cuéntanos. ¿Cómo fue que decidiste participar en...? Mira, yo había audicionado para la primera generación. Ajá. El casting lo llevaron por parte de mi escuela. En ese tiempo yo estudiaba en el ITESCO. Audicioné, quedé. Pero ya no pude asistir a las clases porque como nosotros tuvimos un evento de, ¿cómo decir?, representando a Veracruz. Ajá. Tuvimos que irnos una semana hacia Chiapas y pues ya no pude asistir a los primeros ensayos. Uh-huh. Ya ahí me dijeron, ¿sabes qué? No, pues estás fuera. Yo, de ahí llegó la segunda gala, pero para eso dije, no, ¿será que entre, no entro? Estuve como que un día así pensando si entraba o no. Temporada. No, es que yo no perdísimo, no pasa nada. Y dije, no, pues vamos a ver. Fui por pura curiosidad. Andaba tocando los camiones en ese momento. Y fui y dije, vamos a ver qué pasa. Me hice amistades muy rápidas ahí, de la nada. Como 4 personas me hice amistades ahí. Audicioné. Me dijeron que lo que solía imitar mucho a lo que es este José José. Pero no es por que no lo imite, es que me lo piden bastante, es como que ya me sé cómo está su métrica de trabajo. Y pues sí, pasaron los días, igual tardaron bastante en hablarme, hasta que me anunciaron en un post de Facebook, no, pues sí quedaste, y órale. Oh, qué tal. Se le hicieron muy cansada a varios, ¿verdad? Por lo que veo. Cardíaco. Sí. Y ya quedé ahorita, pues, sin querer queriendo, ya estoy en Paraguay para la tercera gala. Para la tercera, sí es cierto. ¿Y tú, Alex? Pues yo me enteré del proyecto por una concursante de la primera temporada. Y de ahí empecé a ver lo que es la página de Ídolos. Y en eso el director Yayo pues hizo unas masterclass en la ciudad de Las Chuapas. Y pues yo dije, él es el del proyecto de Ídolos, ¿no? Y ya luego empecé a ver en Ídolos que decían, se viene la segunda generación y así. Y pues ahora sí que dije, me animo, no me animo. Y el director pues nos invitó a participar en lo que es la ¿cómo se llama? El casting, perdón. Y pues ahí fue donde dije, sí voy. En eso mi compañera de municipio, Olga, también se animó. Y de hecho yo me vine ese día temprano para ser dentro de los primeros. Y yo ya había mandado mi casting virtual, pero me dijeron que de todos modos tenía que estar en el presencial. Entonces pues llegué al casting, me tocó ver a Ana, ¿cómo se llama? Anilesi.
me tocó ver a Doña Queta, me tocó ver a Yoali, y no creo que otros compañeros me tocó ver. Y yo estaba nervioso porque al pasar estaba Hugo. Entonces yo había visto los videos de las galas de la primera temporada y yo dije, este vato está duro. Este brother tira con tocho. Y dije, pues a ver qué me dice. Porque aparte vi pasar primero a unas personas y pues ahora sí que... No, que bueno, lo estás haciendo mal. Y yo, la voz no sé qué. Y yo, ay, güey, ¿a mí qué me vaya a decir, no? Pero, pues, me tocó pasar, canté, pues, lo que es mi género. De ahí me dice, no, una más movida. Y yo así como de que, ¿cuál canto? Pero, pues, como nada más traía en mente mi género, pues, dije, no, pues, el Sergio el Bailador, dije, más movida. Ajá. Y fue la que canté después. Ya después me dijeron, nosotros te hablamos. O está pendiente a las redes sociales, algo así me dijeron. Y... Ah, no, perdón. La última creo que fue la de Mi Mayor Anhelo, la que canté. Y ya de ahí fue que me pues ya me dijeron, no, pues ya, estate pendiente por cualquier cosa. Y un día nos mandaron, bueno, a nosotros nos comunicó el Prezi, bueno, el directo. Nos dijo, hoy en Radio Hit van a mencionar los primeros, no, perdón, Radio Hit, en el Teloneros, van a mencionar los primeros 6 participantes de Hilo del Sur. Entonces yo empecé a escuchar, ¿no? Y así como de que, y empezaron a nombrar, creo que mi nombre fue el último. No, el penúltimo. El penúltimo, algo así. Cuando escuchó a Alex Alvarado dije, ¡ah, sí quedé! ¡Yes! Y y pues ahora sí que, pues aquí estoy, dándolo todo y pues echándole ganas. Llegamos a la tercera gala y esperemos llegar a la final. Dice Gustavo, ahí ya se acaba de conectar Gustavo. ¿Sí conocen a Gustavo ustedes? Sí. Sí. El gordito que está gritándole ahí a todos. Que sí. Votaste por mí, Gustavo. Así es. Dice, ya que sea la siguiente gala para pelear con los jueces. Dice, Sergio Sánchez, lo mejor de lo mejor, saludos. Así es, sí va a estar ahí. Ahí vamos a estar, claro. Déjenme les cuento que yo lo he dicho en los programas anteriores, en la primera generación no fui a ningún programa. En esta segunda generación sí he ido a las 2 primeras galas fui. De hecho, iba a estar yo en el ¿cómo se llama? En el casting. Iba yo a estar, pero ese día no pude porque desafortunadamente mi mamá se sentía un poco mal y ya no pude ir, pero yo iba a estar en ese casting. Íbamos a estar ahí. Me habían invitado. No, yo no canto. Yo iba a estar ahí viéndolos para que. Porque me han invitado ahí a, pues, no canto, iba a estar ahí con el programa, ¿no? Para estar checándolos ahí, pero ahí vamos a estar. Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Los he estado siguiendo, ¿eh? En estas galas, los he estado siguiendo a todos y los he estado viendo. Ahí estoy a un lado de Gustavo siempre, entonces, y la verdad es de que sí es difícil, yo los veo a todos y veo que debe ser muy difícil pararse, y el hecho de pararse ahí y ya cantar, híjole, pues sí está más cañón, ¿no? Todavía. A veces hay mucha gente que se pone nerviosa por el simple hecho de pararse a hablar. Ahora pararse a cantar y todavía a tener el reto de ser ídolo del sur. Que porque realmente andan buscando a un artista 360, ¿no? Que cante, que dé, que haga muchas cosas. Realmente mucha gente piensa que andan buscando al mejor cantante, no. Andan buscando un artista que sea muy completo, es lo que yo entiendo, y eso es lo que me explicaron a mí desde el principio. Entonces, la verdad es de que sí hay buenos que están ahí participando. Yo la verdad los he estado siguiendo, pero, a ver, porque no nos vaya a pronunciar mal tu nombre, Yoali. ¿Por qué cantar en inglés? Pregunta, o sea, no estoy en contra, yo pregunto. Porque no, yo a ustedes les pregunto, ¿no es más difícil cantar en inglés? Sí,
Bueno, que sí, cantar en si español. No saben el idioma, sí. Por eso, pero tomamos en cuenta que estamos en Coatzacoalcos y el público, pues, no somos así como que, ¡ay, qué bárbaro! Este, ay, ¿qué tal? Ya se está ahí. Ella, bueno, ya, ahí está. A ver, pásenle por ahí. Pásenle por ahí, pásenle por ahí. A ver, le voy a decir qué es lo que nos enviaron, porque apenas va llegando ahorita. Nos enviaron sangre india. ¿Qué? Piña California, me imagino que es aquel. Tiene algún. Sangría. Ay, por supuesto. Sí. Y ultravioleta. Ah, sí, son bebidas de malteadas locas, no. Tienen alcohol. Ah, no son para no mí. Son muy. Ya sé. No son. Por eso, pero ahí hay refresco. Ya hay refresco. Dame la tres, Juan. A ver. Ya me hace falta una. A ver. No, pues me regañaron que porque dijeron que iba a tomar tequila. Y no, ¿y sabes qué dijo la crítica ese día? Si quieres ser cantantes, no tomes. Adelante, alcohol, toma una. Sí. Toma una, Pero queda Mica, toma ahí, agarra esa para ti, agarra esa, ahorita vamos a... Yo le doy a esta a alguien porque yo le estoy tomando medicina. Ajá, yo invito a esta. A ver, pica. Pero sabe bueno, le pica, no pica. Y pica, vamos a pica, no pica. A ver. Y más, a ver, por ahí. Ahí está, a ver, vamos. Ay, qué rica, yo la probé. A ver, ¿cuál es? Yo no puedo, aquí está. Estoy tomando medicina. Muy esa está buenísima. Muy tranquila. Y muy rica. Ya me siento así. Está muy rica. Yo no puedo tomar. Las bebidas son... Por la medicina. Son cortesía de malteadas locas. Las mejores malteadas de la ciudad se encuentran en el tesoro y son malteadas locas. A ver, dígame si no. Te tomas una y sale bien loco. No, con eso están rica. Ay, es que no puedes tomar. Que quiere el seguro social. Salud. Pero voy a decir salud. Bueno, tú no, pero vamos a invitarle ahí. Claro. Ahí está, para que. Ahí está, mira, pásasela ahí para que. Ah, ok. Yo te ayudo con los la probé, está bien. Está muy suave, muy fresco. Está rico. El tuyo es bien, esta me la puedo tomar. No sé qué. Sí, pero sí, el nombre de este para ir a comprarlo. De hecho, venden malteadas. No sabíamos que. ¿Verdad? Bueno, no, es que nunca nos han enviado. Nunca hemos pedido sin alcohol. Ahorita no, sí. Está riquísima. También fresca. ¿Cómo se llama esta? Esa es ultravioleta. Esa debe ser ultravioleta. Es como aquella. Sí, sí. Está riquísima, la ultravioleta me gustó más. Ahí está. Hoy voy a dormir bien rico. Ahí está. Cortesía. Cortesía de malteadas locas. Muchas gracias a malteadas locas. ¿Cuál es? Sí. Por ahí estaba, ya viste, si ponen bebida, ya vieron. Por eso me esperé. Pero bueno. No. Sí, ya hacía falta. ¿Puedes pasar un tiempo? Está muy rico. Está muy rico. Sí, sí. Está rico. Si la tiene, no se siente nada. Pero. Está muy rica, la verdad es de que. Así es. ¿Esa qué es? ¿La piña qué tal está? Está rica. ¿Y dónde queda? En el tesoro. ¿Cuál es la dirección ahí, producción? Recomendado. A ver. Lo que no. Está rica. Ay, buena. Sí, lo que pasa es que empecé un tratamiento ayer. Me sirve una copa. Sí, bueno. Ahí pocos. Pues, es la calle número, calle 2, número 130, Colonia El Tesoro. Ahí es donde está la calle 2, 130. En serio que sí está en el corazón del tesoro, ¿eh? O sea, no hay pierde por ahí. Para en la segunda, si ustedes van de aquí para allá en la segunda entrada, a la media calle. Y ahí está mi amigo. De ahí no salgo entonces. Ah, sí. ¿Tiene? Y no en su casa. No, pues ya. No es cierto. Somos cantantes, no tomamos. Pues ya estamos echando guantes, voy a echar el mío. A ver, adelante. En Restaurant Bar La Luz se encuentran los mejores chamorros de la región y de a nivel
nacional. Es un lugar icónico ya en Coatzacoalcos, ya con 38 años. Y también tenemos bebidas preparadas, tenemos el carajillo muy rico también. Y tenemos servicio de karaoke, servicio de banquetes. Se puede hacer a domicilio, lo pueden hacer ahí. Tenemos 3 lugares para eventos. Así que cordialmente invitados, 921-212-7956. Es Revolución Esquina Carranza. Ahí está. Si quieren decir algo, adelante, promocionarse, adelante, órale. Ah, pues de aquí soy como que. Los invitamos allá a Carajillo 43 a probar más que nada las comidas, que están súper riquísimas, y las bebidas, servicios de bar, todo lo que usted quiera, ahí está súper sabroso, todo. Y más la música de lo que canta el viernes y sábado. Y más donde canta. Esos que salen me encantan, la verdad. El galán. Obvio. Acérquense. Bueno. Yo en la ciudad de Las Chuapas, estamos en Pintumex de Las Chuapas. Lo que necesiten, pintura para casa, carro, asesoría personalizada, adelante, y estamos a su servicio. Ahí está. Y estaba, decía que estaba en mi grupo. Y aparte, estoy en Grupo Rancho. Pueden buscarnos en Facebook, Grupo Rancho. Ahí subimos, ahora sí que en vivos y fotos de los eventos donde vamos. Y también ahí están los números para que cotices, por si quieres alguna música en vivo en tu bar, en tu restaurante, o por ejemplo en alguna fiesta privada, ahí estamos. Y podemos hacer equipo, ¿verdad? Así es. Si nos llaman a 2-3 de ídolos, vamos. Sí, es cierto. Claro, sí podemos hacer equipo, ¿no? Sí. Ahí está. Pues ahí está hecha la invitación para quienes quieran acompañarlos ahí o estar en los lugares donde se encuentran. Sus redes sociales, para que, oye, inviten para que los apoyen. Claro que sí. Sí, sí, ya me voy a ver. Cresci Durán en Facebook, en Instagram igual, Cresci Durán. Ahí me localizan y ahí estoy a sus órdenes. Independientemente, que pues, me localizan ahí en el restaurante Bar La Luz. Ahí es donde yo me estoy realizando también como cantante. Ahí me pongo los jueves, viernes, sábado y a veces hasta los domingos, según se presente la ocasión. Ah, ok, perfecto. En Instagram estoy como Yemni-21, síganme. De hecho, por ahí creo que tu post es el que alcanzaron, a ver si se pone ahí. Voten por mí, producción. No sé si subieron el suyo, ¿subieron el suyo también? ¿Digo yo? ¿Subieron el de...? No. ¿Ya viste? Subir, ya. No. Bueno, de todos modos, miren, envíenmelo, sí, y lo comparto en la página, claro, para que claro. Y el Facebook, Yemni Isabel. Sí, ahí está para que me los envíen. Pero mencionan sus redes sociales, ¿viste ya tu padre? Instagram, Yemni-21 y Facebook, Yemni Isabel. Así que yo también en el Ídolo del Sur, ahí también me pueden localizar y votar por mí. Así es. Claro, vayan a la página. Sí. Si por algún motivo no pueden ir, vean la transmisión en vivo, se va a poner muy, muy bueno. Yo paso lo último, tengo que dar mi comercial. Vicky. La única red social en la que me encuentran es en Instagram, como Ricky Flores, y en Facebook por parte de mi grupo que tengo, se llama Los Ahumados. Así nos encontramos en Facebook para todo tipo de eventos formales e informales. Y pues a mí, como Alex Alvarado en Facebook, mi página Alex Alvarado GR, y también en Instagram como Alex-Alvarado0815. Pues ahí estamos. También en mi TikTok, igual como Alex-0815. Perdón, Alex-Alvarado0815. Pues mi Instagram es Yoali Osorio, mi Facebook Yoali OM, y voy a sacar mi comercial. A ver, si aún no saben por quién votar, los invitamos a la tercera gala el sábado 15 de julio en el Anfiteatro de la Casa de la Cultura, para que vayan, nos vean y no sé, digan, yo voto, le doy un voto a Yemni, o... Ah, no sé, me gustó la presentación de Cresci, o tal vez la de Alex o Ricky, o si no la mía. Pero bueno, un peso, un voto. La mía.
100 pesos es un voto. También igual. Todo cuenta. Los que quieran adquirir, ya sea gorras, ya sea playeras o el termo de Ídolo del Sur, están a la venta. Y quien los compre, por ejemplo, puede decir, ¿sabes qué? Yo compré esto, mis votos van para tal persona. Y ahora sí que tanto nos apoyan a nosotros con votos, tanto usted adquiere su material. Y así apoyamos también a la empresa Ídolos del Sur, porque pues también ellos requieren recursos para mantener todo esto que la está... La producción de España es carísima. Que bueno, que esperemos que mejoren, porque esta segunda gala estuvo como que media chafa ahí la producción. Sí. Hicieron su trabajo bien. Pero ya va a haber un mejor equipo. Para empezar va a ser música en vivo el próximo sábado, 15 de julio, 6:30 de la tarde. Ahí se me raspa la voz porque todavía no estoy recuperada. Ahí está, pues, los eventos del fin de semana, ya tienen mucho que hacer. La verdad es que yo le deseo toda la suerte del mundo, échenle ganas. La verdad, sí. Digo, nunca he estado ahí cantando como para decir, pero sí me imagino. Es maravilloso. Sí, claro. Sí. Por supuesto. Ya se ve. Sí, pero esa es la idea, de que te refresques para que... Y ahorita se empiezan a desinhibir y empezamos a preguntarles. Pero bueno, todo el mundo habla de la convivencia que se está llevando muy chida ahí entre todos, ¿no? La verdad, sí. Pues ahora sí que, como lo hemos platicado muchos, aparte de ser competidores, pues también somos colegas y amigos y pues familia, ¿por qué no? Por ejemplo, como le decía yo a varios de Ídolo, el día que me toque a mí un evento aquí en la ciudad de Coatzacoalcos con mi grupo, pues decirles, ¿sabes qué? Estamos en tal lado, vente, vamos a echarnos un palomazo. Y pues ahora sí que igual, por ejemplo, apoyar a cada uno de los compañeros, ¿sabes qué? Mira, voy a tal evento, pero me piden a alguien que aperture, vente. Entonces, pues ahora sí que echarnos la mano unos a otros, porque pues es una carrera en la que todos coincidimos y pues elegimos esto por pasión. Y pues como dice, una vez escuché en una canción de Edwin Cass, la música se hizo para compartir, no competir. Entonces pues ahora sí que... Yo sí te lo sé. Compartir ese lado emocionalmente con la música. Me encantas. La tecita fuertecita. Ahora sí que con todos los compañeros y pues... La verdad, hasta ahorita nos hemos llevado súper chido. De hecho, yo me llevo bien con Doña Cres y con Yovali, con otros compañeros con Sasha. Con Sasha. Bueno, oye, cuéntenos de Sasha, porque Sasha... Es que Sasha fue una de las conductoras de aquí del canal. Estuvo un tiempo con nosotros aquí, entonces, pues... Claro, aparte de que es una amiga es con muy empática, que me llevo de mucho tiempo, sí. Entonces, sí, no le fue bien en la gala, pero bueno. De hecho, yo le he acompañado junto con otros compañeros a sus presentaciones que ha hecho en La Roca. Ahí estábamos, ese fin de semana ahí andábamos. ¿Andaba? Sí, ahí estábamos. Estaba de este lado, estabas con... Con Shanique. Con Shanique, sí, me acuerdo que sentaron y apenas empezó el aguacero salieron corriendo ustedes. Sí, es que yo iba hasta Gavitas. Pero sí... Y la verdad, muy, muy, muy... De hecho, yo le he dicho, porque por ejemplo, ha sacado en sus... Bueno, en sus Chacito ahí para que se siente ella. Se siente ella y tú vente para acá. Vamos a meternos ya todos. ¿A dónde te vas a meter? Allá siéntate allí, de aquel lado tú, y acá tú. Yo probé todas. Ahí está. Y la verdad, yo regañaba a Sasha. Yo me paro. Así, mira. Ah, ándale, perfecto. Yo regañaba a Sasha porque hay canciones que ha sacado en su show muy, muy buenas y le digo, oye, ¿por qué no sacas esa canción en la gala? La remota llegó. La remota llegó. Reynona. Sí, pero sí es cierto, este fin de semana estuvo cantando unas que bien pudo haber presentado ella. Y le salen súper perroncísimas. Así es. ¿Ustedes quieren preguntarle algo a ellos?
¿Ustedes quieren preguntarle algo? ¿Cómo han sentido ustedes como el desarrollo que han tenido? O sea, ¿cómo empezaron? ¿Qué tanto sienten que han crecido o se sienten estancados? ¿Cómo se sienten? ¿Alguien que su experiencia? Bueno, pues yo veo que no. Así que yo sí siento que he avanzado, que he crecido en aprendizaje, yo por ejemplo no sabía que había que apoyar el diafragma, que había que la colocación de la garganta, gesticular y todo eso, la proyección, el dominio escénico, eso se me ha dado un poquito, pero más natural. Aquí sí, pero aquí he logrado hacer crecer ese talento que Dios me dio. Sí, porque es al fin y al cabo es un talento y me reconozco, ¿sí? Me reconozco, no es así como diciendo, bueno, qué modestia, ¿no? No, si yo no me reconozco a mí misma, ¿de quién espero que sea reconocida, ¿no? Tiene que creer. Entonces, para que yo pueda reconocer también a mis compañeros, que ellos se han vuelto. ¡Qué fuerte! La que lleva dos copas es acá. Ay, no, es que combinó con el medicamento. Se han vuelto para mí una familia, yo los considero así como una hermandad. Entonces, eso también a mí, las experiencias de ellos, incluso cuando los critican a ellos, los jueces, yo me fijo mucho también, porque eso también viene para mí. Claro. Eso a mí me suma, porque digo yo, ahí no debo de hacer eso. Es que yo sí la veo usted cantando un reggaetón también. Oh, ay, qué no, si yo me bailaba el chunta, ¿cómo la ves? Ay, claro que sí. Dice Gustavo, dice, sí voté por Crazy, si estoy esperando mi chamorro. Y dile que es mentiroso. No. Sí, es mentiroso, ya te caché. Nomás me dijiste, y mira, ¿cómo dice la Sacha? Pues dice, sí. Rosalía, mamá, tú no puedes tomar. Sí. He dicho para dejar hablar. No, adelante. Una otra pregunta. Pregúntame. De lo mismo que yo fui a preguntar. Yo antes, que cuando iba como en cuarto, tercero de primaria, empecé con una cantada, pero como no sabía, cantaba más alto de lo normal y tampoco sabía cuál era mi rango. ¿Cuál era tu rango vocal hasta ahora? Entonces yo decía, no, pues puedo cantar notas altas. De Frozen. No me sale en las de Frozen, es un horror. No respiraba bien, me lastimaba mucho la garganta. Y ahora que ya pues sé cuál es mi rango vocal, ya no tomo las canciones tan altas como lo hacía antes y pues ya le sea más o menos a la ¿no es la que intenta cantar de Winnie Houston? No. No, porque sé que... No cualquiera puede cantar. Bueno. Sé que si lo hago se va a salir el gallo. Sí, no, pero eso. Al menos con lo que nos han enseñado, no dice, bueno, Winnie Houston no se ve tan lejano después de aprender todo lo que nos enseñaron. Ya es no lo ves tan lejano. Es que nada, bajas a tu tesitura, a tu rango vocal, bajas la canción, se escucha similar, pero sin llegar a ese agudo. Bueno, cree que se escucha similar, ¿no? Es que yo pueda tener un futuro como el TikTok, como bebé, como yo creo. Perspectiva, realidad. Por ejemplo, una canción no es necesario aventarla tan aguda para hacerla lucir, sino con el simple hecho que ocupes todos tus recursos. Es cierto. Para poder transmitir y hacer sentir la canción. Así llegue una que la cante más aguda y no transmita nada, la vas a armar tú. Sí, sí, sí. Hay un compañero que se llama Yafet. Él. Claro, él, el marihuano él... ese. Pues ahí va. Nos ganó con su marihuana. Es que cantó la de. No te fumes mi marihuana. Unos días antes anduvo cabizbajo. Y de que no, que soy el que canta más feo. Le digo, se empoderó. No es porque uno cante más agudo que otro,
ni que otro cante más tierno que el otro, no, le digo, es quien sepa ocupar todos sus recursos. En la canción de la marihuana supo ocupar sus recursos. La vendió. Ajá. ¿Y qué hizo? Se sorprendió porque nos ganó a mí, a Doña Olga y a Mario Luna. Sí. Y eso ayuda para creer en sí, en su potencial. Y ahorita ni él se lo creía. Ahorita está súper animado. Sí. Sí, porque en la primera gala así como que sí, estuvo así, pero ya en la segunda. ¿Cuál es tu fuerte? El inglés. Ah, cantas en inglés. Como que. Ay, pues está bien chiquito. Bueno, las que más le gustan son... al menos a mí me cuesta mucho lo del inglés. Y ella pues nació con inglés, o sea. Son Olivia Rodrigo, Harry Styles, The Weeknd, Ariana Grande, Taylor Swift, y bueno, ni ingleses, pero son baladas en pop. ¿Pero cuál es tu preferida? ¿De cantantes? De cantantes. Ariana. No, bueno, de cantantes en inglés... The Weeknd y Harry Styles. Sí, pues sí, wow. Uno quiere nada a la niña. Muy bien, así debe de ser. Sí. ¿Y cuál? ¿Y tú? Bueno, mi fuerte es el regional mexicano, norteño banda. Pues el que más. Es chusco porque. Ese día decía, mira, viene como Julio Preciado. Una vez. Rogué en español. He ido a eventos donde me pongo mi sombrero, a veces me lo acomodo tantito de lado, y me dicen que... Carín León. ¡Ah, es cierto! Y ahorita lo van a ver acá. Tengo los pasos prohibidos. Una amiga que se llama Yuriana Salazar, que gracias a ella he estado en varios eventos, y una vez en un en vivo que hicimos, me presentó como el Carín León chapense. ¡Ah! Pues acaba de estar Carín León en las chapas. ¡Ajá! Ya que se rente. Y ya, digamos que mi grupo me hace cierto tipo de bullying porque a mí me encantan las del Grupo Firme. Entonces empiezo a cantarlas y mi grupo empieza, ay, vas con Grupo Firme. Y a veces le digo, ¿qué onda perdida? O si no, le llego con otras canciones de Grupo Firme. Ya cállate, güey, vamos a hacerla. Pero, güey, es lo que está ahorita en moda. Pues aquí uno tiene que vender. De hecho, sí. O sea, de verdad, sí. Porque te tiene que estar al. Y si tienes ese recurso a tu favor, pues lo tienes que aprovechar. Claro, está. Y ya está ahí en el instrumento. De hecho, nosotros lanzamos en YouTube, el primer cover mío con video y el segundo cover del grupo. Ah, qué bien. Muchas felicidades. La canción cada vez te extraño más. Desde las chopas. A Ricky ya lo he escuchado cantando de José José y la neta sí te salen bien. O sea, la de esta de, ¿cómo se llama? De fuego, bota de fuego. La verdad que sí. Sí, al principio dije, pero ya después cuando te escuché cantar dije, no, pues la verdad que sí. Sí, cantas bastante bien. Aunque quizás por eso te piensan que estás cantando, imitando a José José, ¿verdad? Es lo que te. Son baladas en español. Pero son baladas, sí. De esas que te llegan. De esas de las que no pueden faltar, hermano. De las que sí. De hecho, sí. No puede faltar. De una reunión familiar. El que llora y moquea. Y más cuando está dólido. Tengo una pregunta para usted, ma. ¿Es usted aguanta, esperanza? ¿Eh? Sí. ¿Qué es lo que le gusta bailar? Más cuando usted lo duele. ¿Qué me gusta bailar? Creo que siempre me ha gustado las artes. De hecho, canto también. Me gusta dibujar, pero sobre todo me inspiraba mucho el movimiento, ¿no? Y yo cuando veía las coreografías, yo decía, yo quiero hacer eso. Pero yo en un principio no quería bailar, yo quería ser coreógrafa. Yo decía, yo quiero ser coreógrafa. Y mucho tiempo fui coreógrafa y luego empecé a bailar sola porque se me dieron las circunstancias de que ya no tenía bailarines, me había mudado de ciudad y ya estaba sola. Entonces empecé a hacer un solo, dije, pues es hora de empezar a bailar. Y me dieron la oportunidad de dar clases en una escuela de iniciación artística asociada al Mimbal. Y entonces empecé como docente. Tampoco quería ser docente. Pero, o sea, yo quería ser coreógrafa, ¿no? Pero se me dio esa oportunidad y me encantó esa experiencia de conectar con los niños, con los jóvenes y de darles algo, ¿no? Algo que me decía mi maestra Ana González de Limbal,
yo estudié en el Centro de Investigación Coreográfica, siempre me decía, ¿qué le vas a regalar al público? ¿Qué le vas a regalar al público? Y a mí se me quedó tan grabada esas frases que para mí no solamente es como regalar mi danza, regalar todo esto que está en mi cabeza, sino también qué le puedo regalar a mis alumnos, ¿no? O sea, qué experiencias buenas les puedo regalar a mis alumnos. Y bueno, te digo, a mí me inspira el arte muchísimo. De hecho, ahorita entré a la UB, a Enseñanza de las Artes. Quedé en primer lugar en el examen de admisión. Para ya desarrollarme como docente, porque en realidad sí me gusta las artes en general y quiero desarrollarme como docente en las áreas artísticas. Oh. Ay, déjeme contarles, cuando la conocí se me puso la piel chinita, y todo el público que estábamos viendo, yo no la conocía, yo la vi en escena y nos pusimos a llorar porque nos transmitió toda la energía que traía y los elementos que utilizó y el grado de dificultad con la que ella se desenvolvió en el escenario en ese momento, en el contexto en el que se encontraba, fue muy impactante. Y de hecho la conocí, bueno, la amante estaba conmigo y dije, mira esa mujer. Así nos impresionó totalmente. Y ay, mira que Mantis se impresiona. No, para que Mantis se impresione, imagínate. Y la verdad que desde entonces hemos hecho equipo con ella. Nos gusta mucho trabajar con ella. Si ustedes no conocen a Mantis, pueden buscarla así como la Mantis. Mantis Apocalipsis. Sale mucho en comerciales de... Por eso no pudo venir, porque fue a un casting para una marca de licores famosa. Ha salido en comerciales de Absolon, de... Que le vaya bonito. Mucho éxito en su casting. Saludos, documentales, tiene de documentales. Ha salido en videoclips y todo eso. En la Casa de las Flores salió. En la Casa de las Flores también. Para que vean. De Netflix. Se lo voy a ver. ¿Qué? La Mantis es todo la un Mantis, personaje. Sí. Es una persona maravillosa, sí. Y wow, o sea, inteligentísima, de verdad. Él vive en Nacital, pero su carrera la ha hecho en la Ciudad de México. Sí, le llamo la ciudad de la fama, como si fuera Los Ángeles, ¿no? Pues bueno, chicos, la verdad que agradezco que me hayan acompañado el día de hoy, ya nos estamos pasando de la hora. Gracias por haberme acompañado. Quiero decirles, un aplauso para todos ustedes. Quiero darle las gracias a Mica, que la aventé al ruedo sin nada. Yo vine como invitada. No, está súper bien. Bien, ahí va, poco a poco creciendo. Sí, la verdad es de que ya no tuvimos la oportunidad de platicar, lo vamos a hacer más adelante, porque por ahí vamos a platicar. Mi vida, ¿puedo hacer un comercialito nada más? Claro que sí. Para Sonido Mágico MGO, que es sonido e iluminación, para contrataciones 921-31-12-817. Ahí también a veces trabajo como cantante y tiene a otra cantante, Fanny, muy buena. Entonces, y es patrocinador de... Y es patrocinador de la obra de GPS. Ok, pues ahí está. Muchas gracias a todos por acompañarnos. A ver, está la foto. Espérenme, que todavía no corta. Las puertas del closet están abiertas para cuando ustedes quieran venir a acompañarnos. Ya saben, cuando quieran promoción, lo que quieran, adelante. No hay, ustedes son bienvenidos, y también a ustedes, ya saben. Cuando quieran salir del closet. Y pues agradecemos. Gracias al closet. Adiós, muchas gracias por el apoyo. Closet TV.